mucho cuidado con lo que voy a decir a continuación. Y es que la criptozoología es un mundo con mucha mística en cuanto a los medias se refiera, desde fotografías hasta audios de supuestos seres mitológicos. Hoy hablaremos de un caso supuestamente real del Thunderbird, una especie de ave gigante que ataca a las personas según el folclore nativo americano. Se dice que en Topston, Estados Unidos, unos granjeros dispararon y capturaron a un Thunderbird y se tomaron una foto con la criatura clavada en la pared y unas 4 o 5 personas debajo de ella para calcular su tamaño. La cosa es que esta foto fue vista por pocas personas y el investigador Ivan T. Sanderson, uno de los precursores de la criptozoología. Sanderson obtuvo una copia de esta imagen, pero en un intercambio con sus colegas, esta foto desapareció y nunca se volvió a saber de ella. Se duda mucho de su existencia porque prácticamente nadie la vio, solo Iván y sus colegas. Aparte de que la historia varía de persona en persona, no confundir esta imagen con las fotos de pterodáctilos del lejano oeste, ya que supuestamente el Thunderbird no era un dinosaurio. De existir esta imagen, las chances de que se difunda en internet son nulas.